Hola Fernando, ¿cómo va? Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por venir a visitarnos. Bueno, estamos acá en Casa Villa Julia, como un nuevo renacer. Contame un poco qué es Casa Villa Julia y después vamos a lo que es la historia. Bueno, como ustedes saben, bueno, lo rebautizamos como Casa Villa Julia, primero para no perder la historia de Villa Julia y como un lugar donde la gente se sienta muy cómoda, no como un hotel abierto de, diríamos, de escala, sino como su casa. Entonces, es un lugar que se pueden hacer eventos sociales, culturales, corporativos y que también pueden venir familias o delegaciones, como hay 5 suites, a ocupar las 5 suites y sentirse como en su casa. Por eso todo el interior está armado como una gran casa, con un comedor para 16 personas, por la cantidad de suites que tiene, y unos buenos living. Un lugar que, bueno, una especie de galería para estar afuera, aquí el parque, la pileta. Y si hay corporativo, hay un salón por el costado, que lo van a ver después, para hacer capacitaciones y todo eso. Bueno, ¿cómo nace la posibilidad de que vos estés hoy aquí en Casa Villa Julia? ¿Cómo es toda esa historia? Contámela. Y bueno, te soy claro, yo vine a vivir aquí hace 8 años, a Tigre. Y bueno, en la época de la pandemia solo caminaba mucho por la costa y la vi cerrada y un día vi un cartel que decía que se vendía o que se alquilaba y hablé con los propietarios y nos pusimos de acuerdo y bueno, mi idea fue, siempre tuve la idea de tener un hotel boutique, bueno, y tratamos que sea un proyecto sustentable, pero tratando de mantener esta casa histórica, este lugar histórico acá en el Delta de Tigre. Y contame un poco cómo encontraste la casa, cuando quizás fueron tus primeros ingresos. ¿Qué te encontraste del otro lado de la puerta? Bueno, mirá, la verdad, cuando ingresé por primera vez a la casa, evidentemente estaba hacía 2 años cerrada por el tema de la pandemia y aparentemente un poquito más. Parecía que un lugar, viste, como abandonado, porque llegué a encontrar hasta mesas con platos con sucios. Mucho desorden, como toda casa que está cerrada, sobre todo que era una casa muy clásica, pintada con bordó, amarillo oscuro. Estaba muy, 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 muy todo desarmado. Y bueno, no tenía gas, la electricidad funcionaba mal. Realmente tenía muchos años de no hacerle reparaciones de estructura, diríamos. Pero en sí, lo que es muy importante es que el edificio estuvo tan bien construido, que realmente todo lo que hubo que hacer fue en el interior y en instalaciones, porque las paredes, los pisos, todo eso así se tuvo que recuperar y todo ese tipo de cuestiones, como los baños que son antiguos y son artesanales, pero en cierta manera estaba tan bien hecho que se pudo recuperar bastante. Hablando de lo bien hecho que estaba, nos contabas antes que esto era del ingeniero Maswich. ¿Cómo es esa historia? Claro, el ingeniero Maswich en 1900 la construyó como casa de veraneo, pero lamentablemente cuando estaba por terminarla, viaja a Francia, tiene un accidente, fallece. Y bueno, y ahí quedaron las familias y bueno, y se fue trasladando a 3 diferentes dueños hasta que, bueno, llegamos nosotros. Contame un poco las comodidades que uno puede encontrar, ya sea en las habitaciones, como para que sepa la gente o la delegación que venga, con qué se va a encontrar. Hay 5 suites, que esas suites se pueden utilizar también con camas separadas y se puede agregar una tercera cama porque son habitaciones muy grandes, ustedes lo van a ver. Hay 3 en el primer piso con el estilo totalmente antiguo como era la casa y hay 2 suites más que, porque tiene 2 accesos a la casa familiar y detrás hay otra escalera que da las habitaciones de servicio que las hemos remodelado como suite, pero ya un poquito con baños nuevos, un poquito más moderno porque no se podía recuperar esa parte. Bueno, y están en un lugar privilegiado, ¿no? Puede tener el río acá enfrente, estar en Paseo Victorica. ¿Es un llamador eso también y hoy Tigre siendo la ciudad tan turística como es? Sí, la verdad, llama mucho la atención. Bueno, acá está el río Luján, estamos frente. Es un lugar muy calmo porque Tigre, aunque tiene un volumen importante de personas, llegan casi hasta el museo, diríamos, de Almirante Brown. A partir de esta parte es muy calma y muy tranquila. Y aparte, trabajando también con otras compañías, traen gente de Puerto Madero, que la traen a visitar, los bajan acá en la Glorieta
y pueden utilizar el hotel o pueden hacer su almuerzo acá y se lo vamos preparando al contingente. ¿Qué te dice la gente cuando viene? Quizás pasa su estadía, pasa sus días, viene a generar su evento. ¿Qué te dice cuando se van? Bueno, la verdad es que la gente se siente muy cómoda. Les encanta en este tipo de lugares donde se preserva la historia, pero se tiene el confort y se está en un lugar geográfico tan lindo como es el Delta. Y bueno, a veces a mí me llama la atención cómo para la gente para poder visitar, ingresar. Bueno, se vienen a sacar fotos. Algunos recuerdan que han estado aquí también. Así que bueno, la idea es darle un muy buen servicio, atenderlos bien, pero que realmente lo más importante es el lugar, la casa. ¿El vecino de Tigre, de alguna manera, te agradece, si sabe que vos estás en esto, el mantener esta casa? Porque estos lugares históricos a veces corren cierto riesgo. ¿Te lo agradece el vecino? Mira, la verdad que sí, porque cuando nosotros vinimos había una propuesta de hacer un edificio acá y se estaban juntando firmas para que no se haga. Igual, las firmas tenían que ser muchas y no se iba a poder juntar, pero cuando yo ingresé acá, vinieron un grupo de vecinos a preguntarme qué es lo que íbamos a hacer nosotros, si éramos los que íbamos a hacer el edificio o no, y la verdad nos dan todo el apoyo y todo eso. Ahora, sí, también hacer eventos y todo eso trae también movimiento y todo eso, y bueno, tratando de tener una política de buena vecindad, charlamos, les avisamos, todo eso, porque acá hay un edificio al lado, que entonces por ahí te haces un casamiento o algo y tenés música, y bueno, tratamos de respetar todas esas cuestiones, pero están muy agradecidos en mantener este tipo de casas, que no son tantas hoy en Tigre, no hay tantas, se fueron, lamentablemente, bueno, el avance a veces va contra la historia, ¿no? Fernando, datos de contacto, redes sociales, ubicación, lo que quieras para invitar a la gente. Bueno, es muy fácil. Esto es Paseo Victorica al 800, frente al río Luján, entre el MAT y el Museo Almirante Brown. Pueden venir a visitarnos, pasar. Por ahí, esto es un tema así, después decir, justo la persona que cuida el lugar, yo agarré y preservé una de las habitaciones, es un profesor de acá de Tigre que es tenor también y que realmente cuando vienen algunas actividades se pone a tocar el piano. Hay gente que el fin de semana él toca el piano y la gente se para acá en la puerta a escucharlo, así que es llamador al tema, la historia y la cultura que podemos darle a este lugar. Hace falta Tigre. Este verano vení a disfrutar Tigre, municipio. Quédate con nosotros que en este 2023 te seguimos informando. Ya llegan las noticias de Tigre en 3 minutos. Bueno, una organización que nace en Corea, con la cual ya venimos trabajando hace varios años, ya tuvieron una visita en Argentina y creo que bueno, el mensaje que transmiten es un mensaje de paz, un mensaje de cuidado del ambiente y poder, a través de ejemplos como el de hoy, han limpiado toda esta zona, están haciendo este mural, es un poco contagiar en cada uno de nuestros vecinos ese compromiso de cuidado del ambiente y de reducción de los índices de delitos. Con la colaboración también de una empresa, el IMEC, que colaboró con la pintura, una empresa de nuestro Tigre, donde realmente se conjugan todas las energías que tiene nuestra comunidad, las organizaciones civiles, las empresas y la organización gubernamental acompañando todo este proceso. Nosotros somos jóvenes universitarios voluntarios de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y en esta oportunidad estamos en Tigre realizando un servicio voluntario de pintado de murales y también limpieza de las calles, cambiando el entorno en el cual nos encontramos. Por ejemplo, ahora removimos graffiti que estaban pintados aquí anteriormente y vamos a cambiarlo por un dibujo que sea más bueno para las personas que viven en este ambiente. Entonces, cambia la mentalidad. Nosotros trabajamos con la temática de la ventana rota, es decir, cuando el ambiente está bien, entonces el entorno de las personas también está bien. Pero si el entorno está mal, entonces la mentalidad de las personas tiende a ser más delictiva también.
y la municipalidad nos atendió muy bien, nos ha recibido muy bien y hasta ahora nos está apoyando muy bien en todo lo que necesitamos. Por eso estamos muy agradecidos también con la municipalidad por ayudarnos a realizar este servicio voluntario. Este año que pasó, el 2022, fue el mejor año de la seguridad de Tigre. Realmente el índice de delitos de robo de automotor fue el menor que tiene Tigre desde hace más de 15 años que se vienen realizando estos controles y eso nos llena de entusiasmo para seguir trabajando. Y eso hace que mejoremos sustancialmente toda nuestra capacidad de respuesta ante los delitos. La reunión fue un balance con los 4 cuarteles de bomberos, que felizmente hoy están trabajando en conjunto, con mucha actitud colaborativa y con el municipio apoyando la tarea que realizan. La comunidad de Tigre hace un aporte importante para el funcionamiento, para la puesta a punto de cada cuartel de bomberos y siempre hace falta que sigamos colaborando. Vamos a entregarle un subsidio, un apoyo para que estos bomberos puedan equiparse con esta seguridad y seguir trabajando en todas las necesidades que tienen bomberos, no solo en esta que nombré, sino que nos pusimos a disposición para colaborar en todo aquello que los bomberos necesiten. Una reunión muy productiva para nosotros los cuarteles de bomberos del Partido de Tigre. Esto hace a la necesidad que tienen los cuarteles y el intendente nos brindó, la verdad que nos viene brindando apoyo y sigue en el mismo sentido. Así que esta reunión fue muy, muy productiva para nosotros. Hablamos también de normativas, de una ciudad que va creciendo y que va necesitando una adecuación de las políticas de seguridad ciudadana, entre las cuales los bomberos cumplen una parte importante, una adecuación a esta nueva realidad que tiene cada ciudad. Así que el diálogo tiene que ser constante, tiene que ser sincero y tiene que escuchar fundamentalmente las visiones tanto desde la municipalidad y desde los bomberos para poder asegurarle a nuestros vecinos toda la mayor seguridad posible, tanto desde el punto de vista de la seguridad pública como también en materia de seguridad siniestral que es tan necesaria para nuestra comunidad. Después de este programón, no despedimos, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como T Somos Tigre. Y como nueva propuesta, vas a poder dejar tu pregunta en nuestro Instagram, Todos Somos Tigre. También puedes revivir todos nuestros capítulos en nuestro canal de YouTube. Y a ustedes les decimos que la próxima semana, el próximo martes a las 20:30 horas, los volvemos a esperar acá en la pantalla de los canales Somos de Flow para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. ¡Chao! Además, hay una nueva propuesta en nuestro Instagram, Todos Somos Tigre, donde ustedes pueden dejar sus preguntas. ¿Y ahí? Uy. ¿Y ahí? Sin Facebook. Porque si no, me engancho a Facebook. Pensé que venía al Facebook, por eso. No, y YouTube me faltó todo. Además, le sumamos una nueva propuesta que puedan dar. Que puedan dejar sus preguntas en nuestro Instagram. La técnica. Ahí está, mira. Así estábamos, ¿no? Porque las cámaras del COD. Porque estamos reversionando todo, ¿no? Hay que reversionar todo en 2023 con las cámaras del COD. Perdón que te salpique.